El vuelo 534 de Sol Líneas Aéreas fue un vuelo regular de pasajeros que se estrelló el 22 de agosto de 2005 en las cercanías de Bariloche, Argentina. El avión, un Saab 340B, cubría la ruta entre Buenos Aires y Bariloche con una escala en la ciudad de Mendoza. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires a las 12:15 hora local. La aeronave transportaba a 22 pasajeros y 3 tripulantes. Positive rate. Gear up. El vuelo transcurrió sin incidentes durante las primeras horas. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza a las 14:00 hora local. El vuelo despegó de Mendoza a las 14:45 hora local. La tripulación informó a la torre de control que el vuelo estaba transcurriendo con normalidad. El vuelo 534 fue un vuelo regular de pasajeros, lo que significa que estaba sujeto a las mismas regulaciones de seguridad que cualquier otro vuelo comercial. El avión, un Saab 340B, era un avión bimotor turbohélice que era utilizado por varias aerolíneas regionales en todo el mundo. El vuelo despegó de Buenos Aires a tiempo y sin incidentes. El avión aterrizó en Mendoza sin problemas y luego despegó de nuevo sin problemas. A las 15:10 hora local, el avión perdió contacto con la torre de control. El piloto, un hombre de 53 años con más de 20 años de experiencia, perdió el control del avión durante un descenso pronunciado. El avión entró en un picado y el piloto no pudo recuperar el control. La investigación del accidente fue realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte de Argentina. La investigación determinó que la causa probable del accidente fue un error del piloto. A las 15:10 hora local, el avión perdió contacto con la torre de control. El avión se estrelló contra una montaña a las 15:15 hora local. El accidente causó la muerte de todos los ocupantes del avión. La investigación también determinó que el avión estaba en buen estado de mantenimiento. La investigación del accidente encontró que el piloto estaba realizando un descenso pronunciado para llegar a Bariloche a tiempo. El piloto estaba usando un método de descenso llamado descanso de motor, que consiste en apagar un motor para reducir la velocidad del avión. El piloto apagó el motor izquierdo para realizar el descenso. Sin embargo, el piloto no hizo los ajustes necesarios en los controles del avión para compensar la pérdida de empuje del motor izquierdo. Como resultado, el avión comenzó a girar hacia la izquierda. El piloto intentó corregir el giro, pero no pudo hacerlo a tiempo.
El avión entró en un picado y se estrelló contra la montaña.